He aquí varios extractos del libro de Vasily Kandinsky, Miradas hacia el pasado, escrito en 1913 y leídos por Nina, su mujer. Y una vez más, el negro. Sobre el agua, un largo palo negro, terrible, con una caja negra en medio. Nos subíamos de noche a una góndola. Probablemente era entonces pequeño y comenta sus impresiones de esos 3 años en Venecia. Así, desde su más tierna edad, el magnetismo del color quedó fijado en la retina de Kandinsky. Para mí es una verdadera alegría ver semejante caballo en las calles de Múnich. Aparece cada verano cuando se riegan las calles. Kandinsky evoca los primeros años de su estancia en Alemania. Recuerda los tranvías azules que recorren las calles y los buzones con letras amarillas lanzando un vibrante grito amarillo canario. El azar provoca un choque revelador sobre Kandinsky. Nos cuenta que al volver a su taller en pleno crepúsculo y aún perdido en sus sueños y absorbido por su trabajo, vio un cuadro de una belleza indescriptible. Era uno de mis cuadros apoyado al muro sobre el parterre. Al día siguiente traté de encontrar a la luz del día la impresión que había tenido el día antes delante del cuadro. Pero no lo lograba del todo. Incluso de lado reconocía constantemente los objetos. Faltaba la ligera luz del crepúsculo. Ahora ya estaba seguro. El objeto estorbaba en mis cuadros. ¿Sabe usted? Yo en esa época no estaba allí. Yo solo sé lo que él escribió. En este libro y con una meticulosidad descriptiva que anuncia ya a Marcel Proust, Kandinsky ha reunido todos los elementos recuerdos de la aventura del arte abstracto. Existe una larga historia, archiconocida, que empieza con Cézanne y luego los pequeños cubos de Picasso. Se agrandan los cubos y se obtiene una abstracción. En La pintura en tanto que arte puro, Kandinsky comenta su visión histórica de la pintura. El primer periodo es necesariamente realista. Es más fácil pintar la naturaleza que luchar contra ella. La evolución de la mirada conduce a un segundo periodo en el que la lógica plástica lleva a los pintores a interesarse menos por lo que representan que por la manera de presentarlo. Así la naturaleza muerta de los holandeses se transforma pasando por Chardin, Cézanne y los cubistas. Con el tercer período el arte alcanza su punto último. La pintura habla al espíritu. Para Kandinsky, la vida de la obra sale de la forma y no del contenido. Eso es evidente en arquitectura y en música. En Francia, los caminos del arte conducen a la abstracción con la práctica y la lógica del oficio. Así hicieron Cézanne, Braque y Picasso. En Alemania, al contrario, son los filósofos y los teóricos los que determinan la toma de conciencia. La idea de Kant, el entendimiento sobrepasa al instinto. Boninger dice también, hay que abordar la forma como una intención y no como un resultado. Se trata ahora de una voluntad de hacer y no de poder hacer.
Ahora, bajo el aspecto del pensamiento, el arte es un lenguaje específico que tiene sus propias leyes. El objeto de un cuadro no es ya el de representar el mundo de la manera más fiel posible, sino de plasmar la relación que existe entre él y el hombre. Entonces aparecen tres pintores, y como verdaderos monjes poseen cada uno su propio ritmo. Vasily Kandinsky, a través del color, que considera como un elemento absoluto; Piet Mondrian, para quien la reducción de la forma geométrica se convierte en un medio para alcanzar la pureza; Casimir Malevich, que, negándolo todo, relaciona formas y colores hasta el vértigo del vacío. Kandinsky tiene ya 45 años en 1911, cuando decide proclamar la potencia del color y liberarlo de toda representación. La paleta de Kandinsky es realmente muy extensa porque siempre se renovaba en el color. Para cada cuadro preparaba una composición especial de colores. Por eso no encontramos jamás los mismos rojos en su obra, y las formas también son muy distintas. Y dice: en medio de la paleta vive un extraordinario mundo de colores ya empleados. Y afirma sobre todo: una emoción no es un instinto, es una voz interior. Así ya ven cómo ocurrieron las cosas, sus impresiones. Kandinsky recuerda en su libro su visita a la exposición de los impresionistas franceses en Moscú. Creo que fue en 1996, pero no estoy segura, él me lo contó. Se para sorprendido ante una tela de Claude Monet y cuenta: de pronto vi por primera vez un cuadro. En el catálogo me decía que se trataba de una muela de trigo. Yo era incapaz de reconocerla. Kandinsky se da cuenta de que el objeto está ausente del cuadro y que solo aparece la potencia incalculable de la paleta. Más tarde, escuchando Lohengrin de Wagner, Kandinsky realiza que acaba de descubrir una nueva verdad. La pintura, como la música, puede expresar la vida espiritual del artista. Y ahí surgen las preguntas. ¿Acaso el pintor no tiene derecho a ir más lejos y de sentirse tan libre en sus composiciones como lo son los compositores? Los violines, los graves fagots y particularmente todos los instrumentos de viento iban realizando la perfección deslumbrante de esta obra. Me parecía estar viendo todos mis colores. Kandinsky se instala en Múnich en 1896. Empieza como figurativo, pero visiblemente se interesa por los temas nacidos de pulsiones interiores o de emociones pasajeras. Al comienzo hacía cosas románticas. Sabe usted, me parece que era algo así como una nostalgia de Rusia. Muy a menudo eran cosas sobre temas de los cuentos rusos. La imaginería popular rusa le influencia, se inspira en ella para traducir el amor que profesa a Moscú, su ciudad natal. Kandinsky sacará siempre una enseñanza de sus viajes. Vuelve a Rusia, va a Túnez. Y a Italia. Su pincelada empieza a ser tensa, rápida, cargada de destellos, cuando llega a París en 1906, en la época en que triunfan los fauves y el color puro. Entre 1908 y 1909 se instala en Murnau, pueblecito de los alrededores de Múnich. Ahí será donde el choque del color haga estallar la forma. Thank you.
Y entonces descubre las tres leyes de su pintura. En las pequeñas iglesias de Baviera, reconstruye un viaje realizado en Siberia, cuando penetrando en una isba en la que todos los muebles estaban pintados, dijo: me encontraba rodeado por todas partes de pintura. De ahí saca una enseñanza. Hay que darle al espectador la impresión de estar dentro del cuadro. Delante de un cuadro de Rembrandt, descubre la segunda ley. Se da cuenta de que el hecho de mirar una parte y luego la otra, del claro obscuro, incorpora un nuevo elemento a la obra, el de la duración. Luego se acuerda de su contacto con la música y comprende que la pintura ha de disponer de las mismas posibilidades de lenguaje. Todos los elementos de la búsqueda de Kandinsky se hallan reunidos. No queda más que esa incógnita, ese abismo. ¿Con qué reemplazar el objeto? Entonces se apoya en el color, ya que es el color tan potente que puede hacer percibir lo que es inmaterial, es decir, todo lo que es, lo que existe entre los objetos. De ello deduce la ley de la absoluta necesidad. Entonces entendí que el exterior ha de desarrollarse a partir del interior, si no, morirá nada más nacer. Kandinsky pinta entonces, en 1910, la primera obra reconocida como abstracta, una acuarela. En general, trabajaba en una sola obra y no en varias a la vez. Mire usted, siempre me decía que nunca se dedicaba a un cuadro antes de que todo estuviera suficientemente claro para él. De repente, tenía algo así como una visión. Entonces hacía el dibujo. Cuando hacía el croquis del cuadro, se dedicaba al croquis y después al dibujo. Entonces marcaba también los... De esa época daba la posibilidad de traducir esos elementos creadores. Sabemos lo que queremos hacer más que cómo hacerlo, dice Kandinsky. Y así, poco a poco, establece las leyes de su trabajo. A partir de 1900 toma apuntes y de estos apuntes saldrá su libro La ingeniosidad en el arte. No para de decir, la forma no puede ser más que la expresión exterior del contenido interior. Y precisa, el camino del artista hacia el espectador se realiza como sigue. La emoción del artista provoca un sentimiento que le dicta la obra y esta suscita en el espectador un sentimiento que provoca en él la emoción. Pero Kandinsky ha dicho siempre que el arte abstracto es el arte más difícil, porque hay que conocer perfectamente el dibujo y poseer a fondo el sentido de la composición y, sobre todo, ser poeta y no repetirse. En 1911, con su amigo el pintor Franz Marc, Kandinsky publica el almanaque de Blaue Reiter, es decir, del Caballero Azul. En el almanaque se desarrollan dos temas. Solo la búsqueda de las formas puede permitir expresar la emoción que viene de la naturaleza y solo la necesidad interior ha de ser ley para el pintor. Kandinsky estudia casi sistemáticamente la dinámica de los colores. Los colores claros atraen más la mirada y la retienen. Como la llama atrae al hombre irresistiblemente, el vermellón atrae e irrita la mirada. El amarillo limón vivo hiere los ojos. Podría compararse con un oído rasgado por el sonido agrio de la trompeta. La mirada oscila y va a sumergirse en las profundidades tranquilas del azul verde. El azul apacigua y calma profundizándose. Resbalando hacia el negro se impregna de una tristeza que va más allá de lo humano. Cuando se aclara, el azul parece lejano e indiferente, como el cielo alto. La pasividad es el carácter dominante en el verde. El rojo, color sin límites, esencialmente cálido, actúa como desbordando de una vida ardiente y agitada.
El violeta es un rojo enfriado en el sentido físico y psíquico de la palabra. Los chinos hicieron del violeta el color del luto. El negro, como la nada, sin posibilidades, muerto tras la muerte del sol. Habiendo tratado las cualidades específicas de los colores, Kandinsky estudia sus relaciones con las formas. Los colores profundos se refuerzan con las formas redondeadas, el azul en un círculo. Los colores agudos resaltan mejor sus cualidades en las formas puntiagudas, el amarillo, por ejemplo, en un triángulo. En medio de esa nebulosa cósmica, Kandinsky se ve obligado a tomar referencia en lo concreto, y en ese momento lo concreto toma para él la forma geométrica. Algo muy duro, muy puro, así. Pinturas o dibujos hechos con regla y compás. De los tres grandes servidores del arte abstracto, Kandinsky, Malevich y Mondrian, acaso sea este último el más ascético, quizá porque nació en 1872 en el seno de una familia holandesa calvinista muy estricta. Piet Mondrian recibe sus primeras lecciones de su tío, que es pintor. Su padre le destina la enseñanza. Mondrian ha de ser profesor de dibujo. Obtiene su diploma a los 20 años, pero ante el siniestro edificio de la escuela, donde ha de enseñar, huye despavorido. En 1892, y contra la voluntad de su padre, lo que probablemente le da un grave sentimiento de culpa, se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Ámsterdam. Esta ruptura iba a serle muy dolorosa toda su vida. En Bellas Artes, según la tradición clásica, aprende a copiar la naturaleza. Su paleta es como sorda, pinta de preferencia la noche, el cielo de tormenta y los claros de luna. Expresa así su inquietud y su desasosiego ante la vida y ante una fe protestante que le impide expresarse. Pero muy pronto, en 1909, Mondrian adhiere a la Sociedad de Teosofía y su moral y sus ideas le procuran la paz de espíritu tan deseada, al punto de influenciar incluso en su expresión artística. Las ideas teosóficas se basan en... La teosofía tiende a enunciar las leyes ocultas del universo, proclama la unión directa con Dios y enuncia reglas de vida que ofrecen la comunión perfecta con la naturaleza. Todo el pensamiento teosófico está orientado hacia la perfección y el porvenir. Pero en realidad, ¿qué ayuda podía encontrar Mondrian pasando del protestantismo tan riguroso a la teosofía? Muy difícil esta pregunta. En la teosofía reconoció una búsqueda paralela a sus propias preocupaciones. Por él mismo se encaminaba hacia un arte independiente de la naturaleza, pero al mismo tiempo muy ligado a ella. Muy pronto su mirada de pintor va a transformarse gracias a la evolución interior que está atravesando. En esa época muchos artistas se volcaban hacia las religiones porque buscaban otra cosa. Existe una pintura muy extraordinaria, un tríptico que representa una mujer en tres actitudes diferentes y que es una pintura religiosa, teosófica, sin lugar a dudas. Y
y quizás se inspiró en la teosofía más bien a través de los ojos y el alma de un pintor que del espíritu de un verdadero teósofo. En todo caso, lo que sí queda claro es que la pintura de Mondrian es una pintura simbolista. Si bien el punto de partida de las telas de Mondrian sigue siendo la naturaleza, parece también intentar liberarse de ella. Una iglesia, un faro, un árbol, un molino, pintados indefinidamente y poco a poco desnaturalizados como privados de realidad. En 1912 va a París, descubre a los cubistas y con ellos la fórmula para separar la forma de lo concreto. Vuelve a situarse ante sus temas habituales y empieza la larga búsqueda que habrá de conducirle a la simplificación absoluta de la forma. Se entiende muy bien cómo debieron ocurrir las cosas. Existe una hermosa serie muy conocida de cuadros de Mondrian que son variaciones sobre un mismo tema, en particular la famosa serie de árboles, los manzanos en flor. Trató incluso estilos diferentes, llegando poco a poco a lo que para él era lo esencial, es decir, a las formas geométricas, formas que eran la esencia misma del árbol. Vivía en París, en la calle del Départ, y apreció muy particularmente las líneas y las superficies de esta fachada. Vemos aquí cómo hizo para tomar en el punto de partida de la calle de los Départ, de una fachada, un cuadro casi abstracto. Se le llama un fachada o bien composición. Mondrian reduce las formas a una geometría y descubre que el signo expresa mucho más que el objeto. Se convierte en una composición, sin más. Pero en la fachada que veía desde su taller había un gran afiche de Cube, que creo es una marca francesa de caldo concentrado. Y ahí pueden verse los restos de las letras que amó a causa de las líneas y las formas. Tomó también como tema el mar, tema desarrollado en el rompeolas. Pero la luz le llegó a fascinar tanto, es decir, los juegos de luz, que acabó haciendo cuadros que son, como él decía, plus minus. Utilizando los signos más o menos en su composición, Mondrian trata de provocar una fascinación plástica, como si se tratara de una simbólica mágica. Y a partir de aquí, poco a poco, analiza, podría decirse, toda la naturaleza bajo dos direcciones solamente, la horizontal y la vertical.
A partir de un cierto momento ya no habrá en sus cuadros más que líneas horizontales o verticales. Se trata de un simbolismo geométrico sobre el que, por otra parte, se explica él mismo muy bien. Dice que para él las líneas verticales tienen una cierta significación y las horizontales otra. Hay, por ejemplo, una oposición entre el masculino y el femenino. A través de sus cuadros representando rectángulos, no hay más que el negro en oposición al blanco. No hay más que tres colores: un rojo puro, un azul puro y un amarillo puro. Pues bien, con medios tan extraordinariamente sobrios, con una tal economía de expresión, todo trasciende. Mondrian, que vivió refugiado en Estados Unidos durante la guerra, va a descubrir con una admirable juventud de espíritu los encantos de Nueva York, donde la arquitectura de los buildings parece ser la demostración de sus teorías neoplásticas. Y bruscamente rompe con la austeridad. Está como hechizado con el baile del boogie-boogie. Las bandas negras de sus telas van a cambiarse en claro y en signos azules y rojos. Su composición parece obedecer a un ritmo sincopado. Este frenesí que parece apoderarse de la mano de Mondrian, ya en plena madurez, va a apoderarse también de Casimir Malevich. No se conoce exactamente la fecha de nacimiento de Malevich. Hijo de madre rusa e iletrada y de padre sin duda polaco, participa de lleno en la revolución de 1905. Será en realidad uno de los representantes de la vanguardia rusa. Las grandes pinceladas de sus primeras obras se inspiran a la vez de los Fauve y de los expresionistas alemanes. Los títulos dan ya el tono de sus preocupaciones: El hombre del asado, Los enceradores de entarimados. Trabaja desde 1910 con los movimientos revolucionarios del arte ruso, pero no ha encontrado aún el lugar que corresponde a su naturaleza ardiente. Yo creo que sería necesario integrar a Malevich dentro de ese movimiento tan interesante que constituye el futurismo ruso. Las primeras obras de Malevich nos recuerdan a Fernand Léger. Muy pronto va no solamente a desmembrar el espacio, sino también a jugar con las formas y con los objetos, exactamente como sus amigos escritores proceden con las palabras y con las ideas. Se trata de encontrar un lenguaje más rico que se inspire en todas las formas del pensamiento. El inglés en Moscú, de influencia futurista, y la mujer en la parada del tranvía, de influencia cubista, muestra perfectamente esta búsqueda. Malevich oscila entre estas dos escuelas y se da a sí mismo el nombre de cubo futurista. La
La verdad es que Casimir Malevich es nihilista. Malevich enuncia el alogismo, la vaca y el violín. Colisión alógica de dos formas, el violín y la vaca, ilustran el momento de lucha entre la lógica, la ley natural, el sentido común y los prejuicios burgueses. Rechaza todo concepto. Tú lo sabes y tú lo sufres. Ser gobernado es ser guardado bajo custodia, inspeccionado, espiado, dirigido, legiferado, reglamentado, estacionado, indoctrinado, predicado, controlado, estimado. La vanguardia rusa quiere precisamente negar radicalmente el mundo tal cual es para provocar mejor la situación revolucionaria. El teósofo Duspensky insiste sobre la necesidad de transgredir todos los límites y de realizar la negación de la negación. Y el poeta Vasily Degnedov crea un poema en el que, con la ayuda de nada, el artista lo dice todo. Malevich va a intentar expresar en sus telas ese sentido de la nada, esa fascinación del vacío. Para él, en lo que denominan la naturaleza, no existe ni pregunta ni respuesta. Inventa la supremacía que encarna la nada en respuesta al todo, convertido en pregunta. Malevich, como Mondrian, se esfuerza en ir más allá de las apariencias superficiales para buscar, osaría decir, una apariencia profunda. Entonces Malevich reduce su vocabulario a los cuadrados, a los círculos, a los triángulos, a las cruces. Sus obras se reducen a superficies suspendidas como en estado de ingravidez, en el cosmo, sin fin de la tela o del papel blanco. Estado supremo de la pintura, finalidad del suprematismo. Y esta especie de pasión de la economía de medios también, como ocurre con el famoso cuadro Blanco sobre Blanco, en el que la pintura se distingue apenas. Malevich anuncia, yo he penetrado en el blanco. A mi lado, camaradas, pilotos, navegad en ese espacio sin fin. Sabe usted, la palabra abstracción es una palabra muy molesta, y cuando se habla de pintura abstracta, en general, se cree que es una pintura que no representa nada, y eso no es verdad.
La pintura representa siempre alguna cosa, pero de manera muy diferente. Esos pintores eran perfectamente conscientes de que pintando modelaban la existencia. Vasily Kandinsky, apóstol del color y del gesto que lo hizo brotar, enamorado del color hasta el punto de considerarlo como un ser vivo en posesión de un alma, propone a la pintura una experiencia espiritual, quiere igualar al tiempo y darle la equivalencia de la potencia musical. Piet Mondrian, el teósofo, traduce en su arte un santo horror de la naturaleza y de la carne. Pudo vérsele, por ejemplo, dando la espalda a un jardín y sentarse ante una mesa sobre la que lucía pintada una rosa artificial. Le parecía digno objeto de contemplación. Mondrian no cree más que en la fuerza del espíritu. Casimir Malevich es el verdadero revolucionario. Salido de la nada, considerado como generador de vida, el hijo del pueblo quiere crear con su geometría de un mundo mejor y anuncia proféticamente la conquista de las estrellas. Para los tres, la pintura tiene un carácter religioso o parareligioso, pero también posee un carácter práctico. Por ello, debemos decir religioso, entre comillas, porque puede perfectamente decirse también que es una pintura materialista con una interioridad extraordinaria. Existe también un lado vida cotidiana en esta pintura. Estos estudios han de poder servir al mismo tiempo para cambiar los objetos de la vida cotidiana. Por ello, Malevich y sus amigos conciben proyectos de arquitectura y también proyectos de teteras, de mobiliario, etc. En Rusia, durante la Revolución de 1917, el papel del arte se pone en entredicho. Los artistas quieren dar respuesta a la inmensa esperanza de las multitudes enardecidas. Cada pintor se considera ante todo un ciudadano. Para Malevich y Kandinsky, el arte ha de ser ante todo espiritual y desligado de toda utilidad. Para otros, al contrario, el arte ha de estar al servicio de la revolución. Eso proclaman Alexandre Rodchenko y Vladimir Tatlin en sus composiciones tipográficas y en sus montajes fotográficos y esculturas relieves. Decretan que el arte ha de bajar de su pedestal y, para comunicar la equivalencia de la realidad, crean el constructivismo. El húngaro Moholy Nagy se incorpora a la vanguardia rusa al lado del arquitecto pintor Lisitsky. Quieren transformarse en propagandistas de las artes aplicadas surgidas paradójicamente de la abstracción. Todos esos hombres juntos tratan de encontrar de nuevo la realidad que huyeron antes. Intentan una transposición del espacio fictivo de la pintura en espacio real, prolongando naturalmente sus investigaciones hacia la arquitectura. Vladimir Tatlin establece la síntesis. Propone un monumento a la Tercera Internacional. Tres espirales desequilibradas voltean sobre ellas mismas con la Tierra. Arriba un cubo, un cono y un globo, dando vueltas al ritmo del día, del mes y del año. Al espacio y a la forma se añade entonces el tiempo. El constructivismo se afirma en el primer manifiesto publicado en 1920 y por dos hermanos, Naum Gabo y Anton Pfaffner. Escriben: nosotros negamos el volumen como expresión espacial. La profundidad es la única figuración del espacio. Respetamos la masa física como elemento de la plástica, pero anunciamos que los elementos del arte asientan sus bases en la rítmica dinámica. Thank you.
Cuando en Rusia el arte se vuelve hacia la productividad, Lisitsky exporta sus ideas hacia otra escuela de arte y de arquitectura, el Bauhaus, que el arquitecto Walter Gropius acaba de fundar en Weimar. El manifiesto de esta nueva escuela proclama que todas las disciplinas y artesanías han de responder a las ambiciones del mundo que van a ser. Admirable impulso del que se acuerda aún Madame Rousseau, que siguió estas enseñanzas. En este manifiesto se plasmaban muchas esperanzas. Gropius incitaba a la juventud a manifestar que hay que echar por la borda todo conformismo para crear un vínculo entre los oficios y las artes. No podía separarse ya más el artista del artesano. Pero por decirlo de alguna manera, se imponía que trabajaran todos juntos para crear un nuevo mundo. Se trataba de saber si juntos íbamos a construir la catedral del porvenir. En eso, también el Bauhaus fue una especie de monasterio, si usted quiere, de un tipo diferente, nuevo, un proyecto de sociedad. Los alumnos del Bauhaus practican todos los oficios de arte para conocer todos los materiales y crear los nuevos objetos de la vida práctica. Sus profesores se llaman Schlemmer, Brauer, Mies van der Rohe, Kandinsky, Moholy Nagy, Feininger, Klee e Itten. Al comienzo era sobre todo él. Apasionado por el arte infantil, Itten no enseña nada más que la creatividad. Su influencia espiritual es considerable. También animó muchísimo a Gropius para que llamara Kandinsky cuando se le ofrecía la posibilidad. Kandinsky enseñó únicamente todo lo concerniente a la pintura y al arte puro. Kandinsky no nos era desconocido porque conocíamos su libro, La ingeniosidad en el arte, en el que describe ya todo su pensamiento. Kandinsky es el doctor de los signos, explica, analiza y comenta el génesis de las formas. Sus alumnos, ante las naturalezas muertas compuestas por objetos diversos, no deben pintarlos, sino determinar las verticales y las horizontales, indicando los contrastes de ángulos y curvas con objeto de resaltar las estructuras reales. Y además, había también en Kandinsky ese gran pensamiento de la necesidad interior en el que uno no puede mentirse a sí mismo. Uno ha de tener el coraje de saber quién es, lo que puede y lo que no puede hacer. En el Bauhaus existe otro profesor cuya enseñanza actúa como un verdadero revelador, revolucionario. Se trata de Paul Klee. Para él, el espíritu debe estar en constante presencia del dinamismo de las formas. Todo nutre su inspiración de creador y de pedagogo, y el mismo sentido del humor se convierte en un valor plástico. El manifiesto del Bauhaus proclamaba: todos juntos concebimos y realizamos la arquitectura del porvenir, en la que pintores, escultores y arquitectos no harán más que una sola cosa. En el Bauhaus, los movimientos de la vanguardia europea ejercieron paso a paso su influencia, desde el constructivismo ruso hasta la acción del grupo holandés de Stilhe, inspirado por Mondrian. La forma, el color natural, el ritmo natural, las relaciones naturales, en la mayor parte de casos, expresan el sentido trágico. Las cosas están en todo, y su representación no nos aporta nada. La nueva plástica es el equivalente de la naturaleza. Esto es un texto de Mondrian. Estuvo vinculado con un grupo que se llamaba el Stil. Permaneció con ellos algunos años porque comulgaba con sus ideas, pero era demasiado individualista para quedarse ahí. La revista de Stil está dirigida por Theo van Doesburg. Los textos quieren ser la expresión de una nueva conciencia estética propicia para abrir el espíritu del público al arte puro. Van Doesburg funda un pequeño grupo con Mondrian, Van Tongerlo y Van der Leck que va a transformarse en el trampolín del neoplasticismo. Esta emulación se traduce por una simplificación de las formas que se esquematizan hasta el concepto estático. De Stil, paralelamente, prosigue una acción muy positiva de integración de las artes en la vida. Proyectos de arquitectura,
arreglos de interiores, muebles y otros tantos objetos que no solamente se inspiran en la pintura, sino que desarrollan incluso sus más extremadas consecuencias y comunican su veracidad. Hemos de reemplazar el mundo oscuro por un mundo blanco, dice Van Doesburg. El mismo Mondrian acepta la producción en serie de sus obras. Ve en ello el triunfo del espíritu. Del mobiliario a la arquitectura y al mismo urbanismo, el neoplasticismo va a convertirse en uno de los grandes estilos del siglo XX. Casimir Malevich muere en 1935 tras haber dibujado su propio catafalco con formas suprematistas. En 1944 muere en París Vasily Kandinsky en el taller de Neuilly, donde trabajaba desde 1935. Mondrian se extingue igualmente en 1944 en Nueva York ante los rascacielos que proclaman de manera triunfal la verdad de esos tres creadores. Paul Klee es el hombre que recoge la herencia de los tres grandes. Pues sí, Klee es evidentemente mucho menos abstracto que los grandes promotores de la abstracción, lo que le permite servir de vínculo entre toda suerte de regiones del arte contemporáneo, ya entre las dos guerras. Paul Klee fue iniciado a la pintura por su abuela, desde la edad de 4 años. Apasionado por la música, buen violinista y lleno de humor, es admitido en Bellas Artes en Múnich en 1900. Uno de sus condiscípulos se llama Kandinsky. En un viaje a Italia descubre Rafael, Miguel Ángel y los mosaicos bizantinos. Decide entonces dar la espalda a la enseñanza académica y sus primeras invenciones, como él suele llamarlas, son violentamente satíricas. Un momento importante de su carrera en 1914 es un viaje a Túnez que provoca en él un choque espiritual. Escribe en su diario: "El color me posee. Inútil perder tiempo buscándole. Me posee para siempre. Lo sé". Así que hay muchas cosas que la gente no sentía en Kandinsky y aún menos en Mondrian, y que sentía mucho más fácilmente en Klee, porque Klee no es únicamente pintura, es al mismo tiempo explicación. Klee nos cuenta cómo mirar y cómo sentir la pintura. Thank you.
América, durante la guerra, hereda los movimientos de esa abstracción llegada de Europa. Paradójicamente, el país del realismo y de la energía está muy preparado para recibir el mensaje plástico. ¿Por qué? El pintor Alfonso Osorio, amigo y mecenas de los artistas americanos que adoptaron la renovación, nos da las razones. En Estados Unidos existe una especie de prejuicio contra el ojo. En el protestantismo y en el judaísmo existe una especie de posición iconoclasta, de miedo de la imagen. En esta contradicción, el miedo puritano de la imagen opuesta a la objetividad indispensable al nacimiento de una nación, los creadores americanos encontrarán las fuerzas del movimiento que va a aparecer en Estados Unidos, la abstracción lírica. A partir de entonces, los fermentos del arte se vierten desde el viejo continente al nuevo mundo y la mirada de los creadores no busca ya más sus referencias en las fuerzas vivas del presente. Otra aventura, aunque también continuidad en la historia del arte moderno. Lo importante es saber que el impulso místico de Kandinsky, Mondrian y Malevich no se diluyó en el siglo. Esto es la puerta de entrada y de salida. Por eso se le llama In Exit. Es un ómnibus, y como toda la época, se abre y nos deja entrever el futuro. Thank you.